Segunda hora de la mañana en Es Radio y el tiempo sigue de lo más primaveral. Hoy cielo despejado en toda España, va a llover un poquito en Mallorca y paren ustedes de contar. Y viento en el estrecho, como es lógico. Las temperaturas suben prácticamente en toda España, poco a poco, pero suben. Ahora tenemos 8 grados en Madrid, nos vamos a ir a 20, 22, hasta 23. La máxima en Córdoba, 27 grados, y la mínima, Segovia, Salamanca y Ávila, 1 grado. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Comentábamos a las 6 que cuanto más se asoma uno a los presupuestos de este año, a los presupuestos de la supervivencia de Mariano Rajoy, más indignación produce. Primero, porque el disparo disparatado del gasto público para comprar a todas esas infectas mareas blancas, verdes, rojas, moradas en general, hacerlas fijas, o sea, todos los que han montado en Madrid, las que montaban. La contra Lucía Figar, defendiendo Lucía Figar la calidad de la educación. Por eso se la cargó su partido, claro, porque ya no puede haber calidad de educación. Ahora tenemos que ser todos socialistas. Y entonces todos aquellos inútiles que no les hicieron fijos porque se hizo un examen previo, gente que quería ser maestro en propiedad, maestro fijo. Bueno, pues que no sabían qué río pasaba por Madrid. Uno decía que el Guadalquivir, otro el Ebro. Es raro que no dijeran el Nilo, porque total, pues no sé, como hay una pirámide de Debod, pues será el Nilo lo que pasa por Madrid. Bueno, que no es una pirámide, que es un templete, que es una cosita así mona, pero vamos, en fin. Pero, a saber, a toda esta gentuza, a los de las mareas blancas, que se estaba muriendo Cristina Cifuentes y rodeaban el hospital diciendo que la echaran de la UCI y que se fuera a la sanidad privada, como si la sanidad privada y la pública no las pagáramos los mismos, pero la pública más. A toda esta gentuza la va a hacer fija Montoro. ¿Para qué? Para comprar 6 meses de supervivencia, absolutamente nada más. Y a cambio del incremento disparatado en lo que llaman gasto social, que no es más que la compra a los grupos de presión sindicales y políticos a la extrema izquierda, de una relativa paz que durará lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Nada, nada. Esto durará hasta que el Partido Socialista se restaure un poco y allá por otoño pues volverá a las andadas, que es a la calle, al follón, y a utilizar a la extrema izquierda, como siempre, como ariete contra la derecha idiota, que representa a la perfección este pájaro bobo que tenemos en la Moncloa. Pájaro, porque menudo pájaro. Y bobo, porque es que no se puede ser más bobo. Porque ¿qué es lo que gana Mariano? Lo que ha ganado es que, claro, ese dinero, que es una barbaridad de dinero, 300.000 empleos públicos, cuando en España sobra 1 millón de empleados públicos, cuando no podemos pagar la estructura del Estado, cuando la deuda ha pasado con Mariano del 70% del Producto Interior Bruto al más del 100%, estaremos en el 110%, y subiendo, porque resulta que hemos acabado también las pensiones, el sistema piramidal de las pensiones, y como este gobierno ni con mayoría absoluta, ni escasa, ni relativa, ni nada, hace nunca nada, no hemos hecho el gran cambio que había que hacer, y que insistiremos toda la vida, a lo mejor en vano, pero vamos a ver si alguien alguna vez, si a, no sé, entre 350 diputados, podría haber al menos uno liberal, uno. No pedimos mucho, ¿eh? Pero al menos que no pareciera que es una manada de borregos idiotizados decididos a arruinarnos a todos. Las pensiones son del que las paga. Las pensiones las pagamos los que trabajamos. Las pensiones son del trabajador, no son del Estado. Por lo tanto, el trabajador va con su pensión a cuestas camino del calvario que es la jubilación. Calvario ahora, porque resulta que en la jubilación, como no hay dinero, como no hay niños, como estamos en la pirámide de población invertida y hay más gente mayor que menor, bueno, pues resulta que no hay dinero. Y además cada vez vivimos más años y es más cara la sanidad, y ahora con las mareas ya ni les cuento lo que va a ser. Bueno, pues resulta que el Estado es el que cada año por reparto da las pensiones. No es así,
La pensión es de cada trabajador. Y el que no tenga pensión porque no ha podido trabajar, a ese se le ayuda. Pero el trabajador, que es el grueso de la clase media, de los autónomos, de la gente que mueve el país, esa gente tiene su pensión, que la ha pagado a lo largo de los años. Y esa pensión es suya, no es del Estado, no es del gobierno, no es de ningún partido, no es del Parlamento, es suya. La ha pagado él, o ella, o ello, o ella. Pero la ha pagado el trabajador. ¿Por qué la roba Montoro? Porque esto es un sistema de robo. El dinero de la pensión de cada uno la roba el Estado y se la queda el Estado. Con lo cual pasa lo de siempre cuando el Estado se hace cargo de lo particular, que es que lo echa a perder. Porque uno cuida de su pensión. Y por supuesto querría tener menos impuestos para tener una mejor cobertura en la jubilación. El Estado garantiza. ¿El Estado qué va a garantizar? Hombre, lo único que garantiza el Estado es que cada año el gobierno compra su tranquilidad en los presupuestos poniendo dinero para pagar a los grupos de matones, a los grupos de presión, a la banda de las siliconas, a los sindicatos, que son de malhechores, a las mareas y a las vomitonas. Y en cambio, las pensiones están patas arriba. Aparte del 110% del PIB de deuda, 30,000 millones más para el crédito este que se va a dar Montoro para no tocar, dice, la hucha de las pensiones, como si contraer una deuda de 35 o 30 o no sé cuántos miles de millones más no lo fuéramos a pagar. Solo en intereses de la deuda este año son 35,000 millones. ¿Y a cambio qué han hecho? Recortar la inversión, es decir, lo que es productivo a la larga para todos. Ayer se levantaron como se levanta la gente en España, o sea, quiero decir, que se inclinaron un poquito hacia adelante hasta las comunidades autónomas del PP, porque Mariano además se caracteriza por castigar siempre al PP. El gasto social, el hacer fijos a los temporales interinos, que por algo son interinos y temporales y no fijos, bueno, pues eso demuestra que, por ejemplo, Madrid, que tiene todavía, pero camino de perderla ya, una educación y una sanidad de calidad, en 2 o 3 años, adiós. Adiós. O sea, metes a los sindicatos en cualquier sitio y, por supuesto, como son mangutas que no han trabajado en su puñetera vida, liberados de la penosa costumbre de trabajar, pero montan el pollo en los telediarios, bueno, pues a gastar dinero y a meterse en la gestión y a estropearlo todo. Eso es lo que ganamos. En Valencia, en Galicia, en Aragón, infraestructuras, ¿infra qué? No, este es el presupuesto del supergasto, de la infrainversión y del supergasto. Pero todos los partidos están en el gasto social. ¿Qué leches es eso del gasto social? ¿Qué es el gasto social? Todo es gasto social. Pagarle a Montoro es gasto social. Pagarle a Rufián es gasto social, porque tenemos que pagar lo que hacen todos. Pagar el proceso separatista catalán, las embajadas, la hermana de Guardiola y su madre, todo esto es gasto social. ¿Cómo que gasto social? Gasto social es que la gente pueda conservar su pensión sin quedarse en la mitad, que es a lo que vamos camino. Todo con este gobierno de fanfarrones inútiles que todos los años, y es la sexta vez que perpetra unos presupuestos el murciélago, todos los años ha fallado en todas sus previsiones. Los presupuestos se hacen sobre la base de unos ingresos y unos gastos. Los gastos siempre aumentan. Los presupuestos, los ingresos, nunca acierta. Cuando suben, siempre suben menos de lo que dicen que va a subir, y a veces bajan. Resultado, cada año más déficit, y como no podemos tener más déficit del 3%, porque Bruselas nos echa, pues entonces, más deuda. ¿Y la deuda quién la va a pagar? ¿Eso qué es? ¿Eso es gasto social? O sea, meterlo toda la deuda que tenemos que pagar nosotros o nuestros hijos, esa deuda la paga el sistema de pensiones. Al final, todo eso acaba en el sistema de pensiones, que es insostenible. ¿Creen ustedes que ha habido un solo debate? ¿Creen que va a haber un solo debate? Uno, sobre el sistema de pensiones, que va a haber un solo partido, un solo diputado, que levante la voz por los pensionistas, que hemos de ser todos, y que nos vamos a quedar con la mitad de la pensión. Eso con suerte. Si llega ya a la izquierda, entonces será la cuarta parte de la pensión. En Argentina se quedaron con la décima parte de la pensión.
Dice, no, no, nunca dejará de haber pensiones. Ya, pero ¿de cuánto? Listillo. Bueno, pues el murciélago ayer, eso. Inversiones en infraestructura, que es lo que a la larga crea empleo. Que haya buenas comunicaciones, que la gente pueda comerciar, que se pueda mover, y eso es lo que mueve la economía. Bueno, pues no, señor. La única inversión es comprar la tranquilidad, la pachorra de don Pantuflo por unos meses, porque no llegará un año, ¿eh? Y esto es todo el secreto de los presupuestos. A cambio, endeudamiento mucho mayor, dilapidar el dinero público en gentuza, porque son verdaderos maleantes, nos hemos acostumbrado a ver como normales. No, no es normal. Que la gente por la violencia consiga pasta, que es como, como atracar el Banco de España. Ya no crea moneda, pero es atracable. Bueno, pues nada. Ahora se quejan porque no les va a ellos el dinero, pero no protestan por a quién le va el dinero. Aquí todos son sindicatos de intereses. Cuando no las mareas vomitonas, cuando no las autonomías gastonas. Pero claro, hasta las autonomías del PP. Pero si es que este no es un gobierno del PP, si este es un gobierno socialista, vamos, de socialistas desorejados. Y aquí quisiera yo volver a los impuestos de Zapatero, no digo a los de Felipe González. Contemplo con nostalgia aquellos tiempos. O sea, es que seguimos teniendo una presión fiscal superior a la de Zapatero ya en plena crisis. Cuando subieron los impuestos, tuvieron que recortar un año los gastos. Un socialista recortando los gastos, milagro. Este gobierno no lo ha hecho nunca. Dio con el truco de endeudarnos para siempre. Ya hemos pasado del 70% del Producto Interior Bruto de deuda al 110% y subiendo. Este año, con los 35.000 de los intereses de la deuda, más no sé de cuánto va a ser el crédito que va a pedir, pero échenle entre 10.000 y 20.000 millones de euros más, pues nos vamos a ir a 50.000 millones de euros solo para pagar el dispendio disparatado de este gobierno. Toda la deuda. Y eso le llaman social. O sea, a robar a la sociedad le llaman un presupuesto social. Yo los prefiero antisociales, desde luego. Porque hubo una época en que en España primero se bajaron los impuestos y luego se aumentó la inversión, que es lo que hay que hacer. Pero no subieron los impuestos. Se mantuvieron más bajos y la inversión creció. ¿Por qué? Porque la economía funcionaba. Se recaudaba mucho más y se podía aumentar la inversión. Quizás invirtió demasiado en tiempos de Aznar. Quizá deberíamos haber reducido a cero la deuda. Es igual, la hubieran disparado los socialistas y ahora estos socialistas del PP. Pero peor que los socialistas. O sea, ni los socialistas se hubieran atrevido a hacer fijos a 300.000 zánganos. Que los habrá decentes, no digo que no. Pero vamos, la mayoría los hemos visto. Gentuza violenta. Sindicatos organizados en bandas de matones. Y a esos a los que les va a pagar la protección Montoro. Para que Mariano pueda echarse la siesta cómodamente en la moto. ¿Tienes una pyme y te planteas incorporar nuevo talento? Ya está en marcha la sexta edición de Becas Santander CRUE Cepyme de prácticas en empresas, que te pone en contacto con 5.000 universitarios muy preparados. 29.000 empresas han aprovechado esta oportunidad en los últimos 5 años. No dejes escapar el talento. Infórmate e inscríbete hasta el 23 de abril en becas-santander.com. Santander. Sencillo, personal y justo. Salvo con todas excepciones como Canarias, las comunidades autónomas se rebelan contra los presupuestos generales del Estado diseñados por el Gobierno con el visto bueno de Ciudadanos. En concreto denuncian el reparto desigual de la inversión pública. Las diferencias son tan evidentes que, por ejemplo, en Valencia, Isabel Bonig, presidenta del PP, se sumó al documento promovido por el Gobierno y que denuncia la marginación de los valencianos. La inversión en la región se reduce un 33%. Cada valenciano recibe 119 euros de inversión frente a los 184 de media del Estado. En Galicia, donde el recorte es del 32%, Alberto Núñez Feijóo ha creado una comisión especial dedicada a vigilar la ejecución presupuestaria. La comisión la presidirá él mismo. Las críticas llegaron también desde Cantabria, Andalucía y Cataluña. Precisamente para tratar de aplacar esas críticas, Montoro anunciaba ayer el reparto de 5.000 millones adicionales. Escuchamos a Ximo Puig, Susana Díaz, Miguel Ángel Revilla y al ministro Montoro. Una falta de respeto continuada a los valencianos. No es razonable que en todos los presupuestos se haya invertido la mitad de lo que nos corresponde. Una tomadura de pelo, escandaloso. No se recuerda un presupuesto igual
en Andalucía y es una vergüenza que el gobierno de España no rectifique de manera inmediata. ¿Cómo un presidente del gobierno de España puede mentir de esta manera o incumplir un compromiso? ¿No hay dinero? Hombre, por favor, que no hay dinero. No puedes comparar lo que va a ser la nueva inversión con lo que no se ha hecho. Que se busquen otra razón para el descontento, que sea más realista, que seguro que la van a encontrar. No, encima despectivo, el de las anchoas tal, Susana montando el número más falsa que Judas Iscariote. O sea, por supuesto que están negociando la quita de la deuda de las comunidades autónomas, que esa es la otra de Montoro. Ahora viene otra puñalada. La deuda, que ¿dónde creen que iban a parar la deuda de las comunidades autónomas? Cataluña quebrada. Debe 73.000 millones de euros. ¿Dónde va a ir? Pues a la deuda española. ¡Bah! Que paguen los niños y si no los nietos. Esta es la técnica del murciélago. Dice que se busquen otro motivo. Claro, porque nunca hay motivo para criticar a Montoro. Los criticamos a Montoro. Es que somos tontos de baba. Nacimos tontos y con la edad vamos empeorando, mientras él con la edad cada día es más guapo y más listo. Tú ves a Montoro, yo lo he conocido de joven cuando no era nadie, cuando lo fichó Aznar, fichó a dos, a uno listo y otro bastante menos, a Fernando Becker y a Montoro. La primera vez que aparece en la prensa es un artículo que publico yo en ABC. Lo habían presentado, pues este es un chico muy trabajador, y el otro, Becker, muy brillante. Oh, pues sí, pues este es liberal, Becker. Y este, bueno, este no es tan liberal, la verdad. Pero está casado con una de Comisiones Obreras, ¿qué más quieres? O sea, ya bastante hemos hecho con él. Y es muy trabajador. Trabajador. En el mal. Yo casi los prefiero vagos para hacer el mal. Pero bueno, ahora vamos con el numerito que va también en los presupuestos. Los presupuestos incluye el PNV. Y el PNV trae a los pistoleros de la ETA. Porque aquí cada cual tiene su parroquia. Y la parroquia de los siniestros curas vascongados, de los curas de la ETA, porque con un par de excepciones han sido de la ETA, no del PNV, de la ETA. Bueno, pues ¿quién los trae en el bolsillo? El PNV. Y el PNV traerá más pasta, más régimen foral. Es decir, no pagar impuestos, sí asegurar sus pensiones y además a la ETA, pues elevarla a los altares presupuestarios, y si no al tiempo. Tras la foto de la vergüenza que ayer unió al PNV, al Partido Socialista de Euskadi y a Podemos en torno a Otegi, el Parlamento Vasco sacará adelante este jueves un manifiesto para la promoción del simulacro de desarme que va a tener lugar este fin de semana. El PP denuncia que buscan una amnesia colectiva y el delegado del Gobierno da por hecho que ETA no va a entregar las armas utilizadas en los atentados. Mientras tanto, el diario El País asegura en su edición de hoy que ETA está lista para disolverse tras el desarme, que exige al gobierno para el acercamiento de presos que probablemente se pronuncien en los próximos días. El ministro Zoido exige un relato que distinga víctimas y verdugos, mientras el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le recuerda al Ejecutivo cuánto necesita su voto. Yo creo que el Partido Popular tiene muchas oportunidades para sumarse a este tipo de consensos. Estaría bien que se sume a los trabajos de la ponencia de paz y convivencia. Que queremos que el relato coincida con la verdad de lo que ha sucedido. Nosotros sabemos perfectamente distinguir quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos. Vosotros debéis ser los dos o tres del PP decentes que hay en este gobierno, porque los otros ya se ve que distinguen de esta manera. Hay más de 300 víctimas de la ETA que no han tenido derecho ni a juicio. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía? Nada. ¿Y qué hace el Ministerio de Justicia? Taparlo. O sea que lo distinguís favoreciendo a los verdugos frente a las víctimas. Mejor va a decirlo porque Zoido es probablemente lo único decente con el par de ministras que han pasado a la clandestinidad, como se significaron y son brillantes, pues Fátima Báñez, Isabel García Tejerina, pues han pasado a la clandestinidad. ¿Ustedes han visto en los presupuestos a Fátima Báñez? No, por Dios. No, 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 que no me saques, no me saques, no me saques, ¿eh? Que el que se mueve no sale en la foto. Y el que sale en la foto no se mueve. Bueno, y ayer el espectáculo grotesco del exministro del Interior. Claro, yo veo a Fernández Díaz y ¿cómo voy a criticar a Zoido? Jorge Fernández Díaz ha denunciado que las grabaciones en su despacho fueron una conspiración contra él y contra el Partido Popular. En la comisión de investigación en el Congreso ha asegurado que él no ordenó grabar los encuentros y que Rajoy no sabía nada ni de las grabaciones ni de la llamada Operación Cataluña. Dice que las cintas están manipuladas y que cree saber quién las realizó. También ha negado la existencia de un grupo de la policía destinado a imputar delitos a separatistas catalanes. Asegura que fue Eugenio Pino quien le pidió que se reuniera en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel D'Alfonso. Sobre Villarejo, asegura que ha prestado grandes servicios contra ETA, aunque mientras ha sido ministro, aclara, nunca despachó con él. Es evidente que quien hizo eso
Lo hizo con una evidente intención de perjudicarme a mí. ¿Tiene idea de quién puede haber grabado dichas conversaciones? ¿Puede ser que haya sido un comisario? Mire, yo tengo idea, pero una comisión parlamentaria no está uno para dar opiniones, sino para aportar datos. Y si yo no tengo pruebas, pues evidentemente sería un irresponsable si lo hiciera. Yo le voy a decir una cosa con toda claridad. En los casi 5 años que he ejercido la responsabilidad de ministro de Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo. Mira, en ese momento le creció tanto la nariz que rompió un tabique. O sea, que tú sabes que es una conspiración contra ti, no has presentado denuncia. Dice, es que una comisión parlamentaria no es el sitio. No, el juzgado de guardia es el sitio. Es más, siendo una conspiración con el gobierno, la Audiencia Nacional. Una conspiración contra el gobierno. Pero Ana Pastor, que es la madrina de Podemos, o sea, hasta ahora tenía un padrino, Podemos, que era García Ferreras. Pero tiene ahora una madrina, que es Ana Pastor, que ha dejado que el Parlamento se convierta, pues, en lo que es, una auténtica basura de numeritos de chiquilicuatres. Así se producía uno de los protegidos de Ana Pastor, que cuando no insulta a periodistas en particular, pues insulta en general, porque ¿qué va a hacer el rufián? Pues rufianadas. Así se producía ayer, ya digo, el apadrinado o amadrinado por Ana Pastor, presunta presidenta del llamado Congreso dizque de los diputados. ¿Le da vergüenza estar hoy aquí? En absoluto. Bien. No tenemos vergüenza. Le recuerdo el mandamiento, ¿eh? Segunda pregunta. Y yo le recuerdo a usted... Bien. Y yo... Bueno, es que me está insultando, señor presidente. Ya. Si usted no lo corta, yo ya le he dicho que no voy a consentir... Acabamos de empezar, señor de Alfonso. Me parece muy bien. Yo lo siento que usted haga honor a su nombre. Bien. Cambiemos mamporreo por lacayo. Igual mejor. No, déjeme acabar la respuesta, por favor, se lo ruego, presidente, que estoy teniendo mucha paciencia. ¿Sigue conspirando desde su plaza de juez en un juzgado de Cantabria? Sí, claro. ¿Sí? Cada día. Hasta pronto, gángster. Nos vamos al infierno. Muchas gracias. Señor Rufián, no tiene uso de la palabra. No tiene uso después de haberse dado. Este es el modelo Gran Pastor. O sea, una basura, pero blandita. Quiero decir, putrefacta. Estas son las Cortes. Estos son las Cortes. Si este tío, en cualquier sitio, dice, usted no vuelve en 2 años al Congreso. Y usted de la camiseta, hasta dentro del año que viene, no tendré el disgusto de verle. Y se acabó. Pero no hay que proteger a Podemos. Hay que proteger a la Esquerra. ¿Por qué? Pues porque estos son así. En fin, vamos al tráfico decente, que es el tráfico rodado. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en los accesos a la capital, en la M30, en la Avenida de la Paz, en Marqués de Abadillo, en José Abascal y también en la esquina de José Abascal con la Castellana. Sabemos cómo se circula por el resto de España. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenos días. Seguimos en la mañana en Es Radio. Vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a adentrarnos por donde empezó todo. Si realmente España tuvo un régimen que progresaba normal dentro de las democracias europeas desde la transición, desde las elecciones del 77 hasta 2004, que fue el 11M. Y en 2004 voló por los aires no solo el gobierno del PP, sino la legalidad democrática y un mínimo decoro en el respeto que un país se debe a sí mismo. Cuando se mata a 200 personas para cambiar el gobierno, lo menos que se puede hacer es investigar quién ha sido. Claro, si hay 300, más de 300 asesinados poeta que todavía no han sido sus asesinos, ni siquiera llevados a juicio, ¿qué podemos esperar? Pero en lo del 11M hubo un aprovechamiento criminal por parte de la izquierda. Todavía andan presumiendo a ver quién cercó las sedes del PP, si fue Pablo Manuel o fue el Manuel Pablo Rubalcaba, que es el que fue Manuel Pablo Rubalcaba. Pablo Manuel era un manguta que le llevaba el botijo a Llamazares, o sea, vas a acercar tú. Bueno, pero ya saben, los cerditos con nostalgia de jabalí, pues tienen esta cosa, que además de la cara de hucha que tienen, es que se creen jabalíes. No, ahí el único jabalí que había en esa época era Rubalcaba, que era el jefe de la SER. Y ahí estaba Antonio García Farreras inventándose los terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos en la noche misma del 11M, cuando por la mañana, en el 11M, en la SER, Javier Pradera y Aguilar y otro, y por supuesto, Iñaki Gabilondo, decían que había que seguir votando al PSOE a pesar del atentado de la ETA, porque además, como no se ha investigado, no se sabe quién ha sido. Pero en principio todo el mundo dijo que era la ETA.
¿Por qué? Pues porque el explosivo, según la policía, era titadín con cordón detonante, es decir, con un amplificador que podía ser, pues, Semtex, por ejemplo, que es un explosivo militar que hace que una explosión normal se convierta en más que normal. Bien. Esto lo dijo la policía oliendo, con los vagones humeantes y los muertos de cuerpo presente. Esto fue así. Y lo vimos así. Y por eso pensamos que, como habían pillado ya a dos convoyes de la ETA intentando atentar en Madrid, porque llevaba un año sin poder matar a nadie, que iba a tratar de matar a alguien en la víspera de las elecciones. Es decir, no había ninguna duda. Bueno, la izquierda, además de aprovechar y de, desde entonces, Zapatero, perpetrar un auténtico golpe de Estado contra el Estado Democrático Español. Desde el 11M no ha habido en España un Estado Democrático de verdad. Entre otras cosas porque no ha funcionado la justicia y porque los medios de comunicación se convirtieron en un albañal putrefacto, tragándoselas, pero dobladas como ruedas de molino, todas las mentiras del 11M. Y todos los pocos que nos rebelamos frente al arsenal de trolas, de embustes evidentes, de contradicciones flagrantes, bueno, éramos locos, conspiranoicos, gentuza, o nos sentaban en el banquillo. Esto, los mismos luego condenados en las cloacas por crear pruebas falsas. Pero tenían tal poder, con Cebrián a la cabeza, Rubalcaba a la cola, Zapatero en el gobierno y nadie en la oposición, que nos llegaron a sentar en el banquillo los policías corruptos. Que luego nos absolvieron, sí, pero menudos años pasamos. Ahí tengo un libro entero así, de 800 páginas, que se llama El linchamiento. Bien, pues ayer esa ruina intelectual, esa catástrofe política y ese desecho electoral, que es la alcaldesa de Madrid, montó un numerito a costa de las víctimas del 11 de marzo de 2004. Ni sabe en qué año se produjo, ni sabe lo que se juzgó, y esta es juez. Bien, es verdad que la hicieron juez a los 40 años, entraría por la puerta del, no sé, por la ventana del cuarto de baño, porque a los 40 años meterte a juez, que ya la memoria no es lo que era, te tienen que regalar el cargo. Pero como es la mandona dentro de la jarca esta de los llamados jueces para la democracia, pues adelante. Puedes hacer un alzamiento de bienes como la copa de un pino y te lo dejan en un pequeño sauce. Ayer, que quiere montar un número y pone como ejemplo la actitud que tuvo España el 11M. No sabe de qué año. La actitud. Bueno, es que hay que echarle, ¿eh? Bueno, pues le echan. Manuela Carmena quiere que Madrid sea la capital mundial de la paz. En la presentación del foro y en presencia del exconcejal Guillermo Zapata, que dimitió por los tuits en los que atacaba a las víctimas del terrorismo, ha recordado el 11M. La alcaldesa de la capital se equivoca en la fecha de los atentados en los que fueron asesinados 193 personas. Que todas las ciudades europeas fue la primera que sufrió la brutalidad del terrible atentado que vivimos en marzo del 2003, ¿no? Ese terrible atentado, ¿no? Yo creo que fuimos capaces de tener una actitud ejemplar. Hicimos lo que hay que hacer. No quisimos bombardear a ningún país. Lo que hicimos fue ayudar a nuestras víctimas, juzgar a los agresores y empezar a reflexionar sobre cómo podíamos evitar que esa violencia se generalizara. Vamos a ver, capítulo de mentiras. No fue 2003, fue 2004. Segunda trola, juzgar a los agresores. En otro sitio les llamaban terroristas, pero como tiene una actitud ejemplar, que es empatizar con los asesinos, esta es la teoría de la abuela La Lata, dice que fueron ¿a quién juzgaron? ¿A qué agresores juzgaron? Pero si según la propia instrucción del caso, que es evidente que la abuela La Lata no se ha leído ni quiere leer, que es mentira de cabo a rabo. Es una fechoría perpetrada por dos jueces, el instructor y el que condenó. Que antes de condenar, me dijo a mí, entre otros, que iba a mandar a los policías por crear pruebas falsas caminito de Jerez, es decir, al penal del puerto de Santa María. O sea, es que todo eso lo hemos vivido. La gente joven ya ni se acuerda qué pasó el 11M. Bueno, pues nada de lo que dice esta tía. Hace falta tener poco respeto para los muertos. Dice la versión oficial que los agresores se suicidaron porque eran islamistas suicidas y eran tan raros estos islamistas que en lugar de suicidarse matando infieles, eran matando fieles. Pero eran tan raros estos fieles que tenían un Corán suní y otro chií. Y los sunitas y los chiitas pues son como los católicos o los protestantes, que a lo mejor se ven en el cielo, pero en la tierra no se tratan. Porque la policía no se dio cuenta de que los coranes eran distintos. Y murieron, que llegaron muertos, que van a morir. ¿Desde cuándo los suicidas
se matan entre sí. ¿Ustedes han visto alguna vez una sola noticia? Busquen, en los últimos 20 años. Islamistas suicidas se reúnen para volarse los sesos. Nunca, por desgracia, esa buena noticia nunca, jamás se ha producido. El que van a matar a infieles. Todo esto es mentira. Dice, no bombardeamos ningún país. ¿Pero tú qué país vas a bombardear? ¿Pero tú qué vas a bombardear? Tú lo que tienes que hacer es barrer las calles. Que da asco verlas. Bueno, y ayer apareció Aznar. Aznar tiene muchos méritos, pero desde luego un demérito fundamental: no haber investigado el 11M. Es verdad que echaron al Partido Popular, que el candidato era Mariano Rajoy, pero él fue presidente en funciones. Y todas las pruebas se destruyeron siendo el presidente. Pero somos políticos, entonces recordamos la parte que nos conviene, no la que históricamente supone una responsabilidad gravísima, que no pagaría en 100 vidas. Y eso es así. Me gustaría poder decir otra cosa, pero por desgracia es lo que pasó. El PSOE se aprovechó de la masacre y el PP la encubrió. José María Aznar defiende en el programa de Bertín Osborne su gestión del 11M y recuerda que su gobierno fue de las últimas personas en atribuir la autoría a ETA, ya que los primeros fueron Ibarretxe y Zapatero. También contó cómo el director del País cambió su titular atribuyendo la masacre a la banda vasca. Para Aznar, el objetivo de la agitación de los días posteriores está claro. Se sale a las calles, se rodean las sedes del Partido Popular y se empiezan a inventar bulos. Se empiezan a decir que yo he presionado para que no haya elecciones, que he ido a la zarzuela a ver al rey para que no hubiese elección. Algunos llegaron a decir que yo estaba intentando organizar un golpe de Estado. Y todo eso con un solo objetivo: ganar las elecciones. Bien, una vez que han ganado las elecciones, ¿por qué se destruyen los trenes? ¿Por qué se queman todos los efectos personales? ¿Y por qué durante años se deja que las cloacas, favoreciendo al PSOE, creen pruebas falsas y destruyan las verdaderas, pero empezando por los trenes? ¿Por qué Cascos manda a destruir los trenes? O sea, ¿por qué se queman las pruebas que son las pertenencias de las víctimas, todas? O sea, ¿me lo quieren explicar? Tengo curiosidad. No me gustaría morirme sin que alguna vez Aznar se sincerase, aunque ya sé lo que me diría. Pues mira, preferimos no mirar, la verdad, porque aquello estaba tan liado que vete tú a saber. Esa es la realidad. Bien, a propósito de los presupuestos, yo les decía antes que van a meter a todos los que acreditaron que no sabían leer ni escribir, que decían que el Miño o el Guadalquivir o el Ebro pasaban por Madrid, los va a hacer fijos Montoro. Bueno, pues ayer había una entrevista que es que hay que bajarla del podcast entera. En el programa, en la tarde de Dieter. La pedagoga sueca y experta en sistemas educativos escandinavos, Inger Enquist, dice en el radio que el mayor problema de la educación en España es la escasa preparación de los profesores y lo poco que se le exige al alumnado. Enquist compareció hace unos días en la Comisión de Educación a petición expresa del Congreso de los Diputados. Uno de los problemas es el nivel de los maestros. Eso de elevar el nivel de los maestros sería muy importante. Un alumno finlandés no encuentra nunca a un docente que no sea una persona culta. No necesitan tantos controles en la escuela obligatoria porque confían en los profesores. Los alumnos saben que los profesores son buenos, los padres lo saben, las autoridades lo saben, así que dejan en paz al sistema escolar. Que es lo que hay que hacer. Yo siempre he dicho, yo he sido 10 años profesor y soy hijo y nieto de maestros, el mejor padre está a 10.000 metros de la escuela, y si es enseñanza media, a 50.000, porque ya se sabe lo que te van a pedir. Mi hija es de sobresaliente. ¿Cómo es que tiene un notable? Pues su hija es de sobresaliente, pero usted es de suspenso. Y no repita y no vuelva a verme. Pero claro, para eso tienes que saber. Para enfrentarte a los padres tienes que estar seguro de lo que eres. Un profesor tiene que saber para mandarle a un alumno y para mandar a freír espárragos al padre que viene a meterse donde no le importa. Pero los padres ya se sabe lo que queremos, que aprueben a nuestros niños y que les suban la nota. Y lo demás nos da igual. ¿Por qué? Pues porque somos padres, si no, no seríamos abuelas, seríamos la abuela a la lata. En fin, vale la pena leer, oír la entrevista completa. Pero es que es la verdad. Y a esos tíos que decían
que pasaba por Madrid, el Miño, el Guadalquivir o el Ebro, los quieren hacer fijos. En fin, Toshiba. Toshiba, Vanessa, bomba de calor o de frío. Es además la tecnología limpia que te va a permitir ahorrar en tu factura de la luz, porque te da calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año. Si escribes en internet "quiero un Toshiba", vas a poder ver todas las opciones de climatización que te ofrecen para tu casa. Pues nos vamos rápidamente con la prensa económica, con los líos del presupuesto, que ya la letra pequeña conforme va apareciendo es una cosa tenebrosa. Vamos siempre con la prensa económica, con la Caixa. Es la mañana, es radio. Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así, si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Que sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo. Oye, amor, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos, pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no? Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de salud. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. Estás escuchando Es Radio. Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital. El insomnio afecta a más del 70% de la población. El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño. Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias. Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Vamos con las cuentas de la lechera que hace Libre Mercado. Tiene que estar el señor Montoro cansado ya de Domingo Soriano, de Manuel Llamas, de los informes en Libre Mercado. No, porque... como él ha dicho, buscaos otra cosa para molestaros y para quejarse. No, nos quejamos no por nosotros, nos quejamos por lo que le hace a España, pero bueno. Claro, porque es que en Libre Mercado cogen los datos del presupuesto, los desbrozan, los desmenuzan y se los explican con pelos y señales a los lectores. Sí. Y además preguntan al ministro por ello, porque le preguntaron desde Libre Mercado qué pasa con esas proyecciones de ingresos que tenéis. Que todos los años, siempre han fallado, siempre. Fallan incluso cuando creces al 3,5% y creas 400.000 puestos de trabajo. ¿Por qué el descuadre ese año precisamente era de 20.000 millones? Sí. Bueno, pues no hubo respuesta por parte del siempre, ministro siempre tan educado. De Hacienda y hacen un cálculo y dice Libre Mercado que Montoro está inflando en 13.000 millones los ingresos en impuestos y en cotizaciones. Hay que recordar que todo, para cumplir los presupuestos, para cumplir con el déficit, para cumplir con la deuda, tendríamos que ingresar, en este caso, un 8% más. Que es imposible. Y año tras año, hombre, estamos hablando si infinitamente menos. En el mejor de los casos, según Linde, que es parte del tinglado, es el 3,6, si es el 8 la subida, es evidente que no llegamos. Bueno, y añadiendo que lo hacemos sin bajar impuestos, manteniendo con gasto los impuestos. No, no, y subiendo el gasto disparatadamente. Bueno, y lo último, ¿esto crees que es lo de 5 días, que es una filtración de la situación interna de Prisa? ¿O? no lo sé, dice 5 días. ¿Verdad? Los empresarios ofrecen sueldos más altos, 3 puntos suspensivos, ojo, ligados a los resultados. Lo de 3 puntos suspensivos no lo veíamos desde las investigaciones en la época heroica de Diario 16 o El Mundo, que eran con 2 líneas. Y una línea era 3 puntos suspensivos, ¿no? Por ejemplo, Corcuera niega la patada en la puerta. Puntos. Pero dice que la daría encantado. O sea, era esa cosa. Pero, bueno,
Pero que esto a Cebrián no le, no, para Cebrián esto no rige. No sabemos si es un mensaje cifrado o no tan cifrado para Cebrián, pero lo que dice Cinco Días es que la COE ha abandonado lo que es la contención en el tema de los salarios y ha dicho que vale, que estaría dispuesto a subirlos un 2,5, pero siempre que estén ligados a que los resultados suban. Es decir, que la COE, como de costumbre, perdió una ocasión de desaparecer. Porque ni sirve a los empresarios ni nada, es una banda, es una especie de sindicato, igual que los sindicatos, de gente liberada de la costumbre de trabajar. Por no decir ampones, que en los cursos llamados de formación trincan el dinero por los cursos que no dan. Ahí, lo he dicho. Ahí, lo he dicho yo, y además lo mantengo. Bueno, vamos ahora al fútbol, porque ayer vivimos una jornada... muy chocante. Yo quiero que me la cuentes, Pitarte. A ver. CaixaBank presenta la cuenta Family. Porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank. Descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana. Es radio. Vicente Aspitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, el único partido, digamos, sujeto a discusión, y no es porque sea el Real Madrid, sí, sino porque hay mucho que debatir, fue el del Madrid. Sí, bueno, porque Leganés. El Barça destrozó al Sevilla en la primera parte. Sampaoli, desde que iba a ir al banquillo, sí, del Barça, me acordé, no deja de ti perder. Porque la tuvo en Sonsi en la primera parte para adelantar al Sevilla, pero a partir de ahí, bueno, pues vino un gran gol de Suárez y una gran primera parte de Leo Messi. En ese momento se ponía por delante el Barça con dos partidos más que el Real Madrid, pero arrancó el partido en Butarque y el Real Madrid, hay que reconocer que hizo una gran primera parte, salvo una serie de minutos en los que encajó dos goles, pero había marcado hasta tres. Bueno, pero la gran primera parte fueron los primeros 25 minutos. Sí, recordemos además que Zinedine Zidane revolucionó el once inicial, viendo cómo termina el partido, le salió muy bien la situación, porque introdujo hasta 9 cambios con respecto al último partido. Solamente repitieron Danilo y Nacho, es decir, que todos los titulares llegan en perfectas condiciones para el partido del próximo. Bueno, y en condiciones sábado. Normales, Danilo y Nacho serían suplentes. En condiciones normales, sobre todo Danilo, vamos a ver, no, Nacho. Danilo debería ser suplente, no creo que llegara suplente, sí, en el Leganés. Que Danilo, o sea, no estuvo mal ayer, hay que reconocer. Pues si yo vi que por la banda entraban los otros como les daba la gana. Pero había un tal Rico... Sí, que no sé bien, si será rico, sí, pero desde luego merece serlo, así como Danilo merece ser pobre, porque le ganó la banda siempre. Yo vi la segunda parte. La segunda parte fue de pena del Madrid, pero de pena, ¿eh? Bueno, en algunos minutos, desde luego, el Madrid consiguió dominar y controlar el partido, sobre todo con la salida en los últimos instantes de Luka Modric. Sí, los 10 últimos minutos. Gran partido. Porque estaban cansados los otros. Por cierto, claro, es que al final hay que dosificar durante 90 minutos. No, si los del Madrid también estaban cansados. Porque al final esto va de que cuando pita el árbitro hay un equipo que ha marcado más goles que el otro. Sí, ¿qué pasó con James? Bueno, James se fue enfadado en el minuto 70, fue sustituido. Que le pegó al banquillo. Bueno, está enfadado no solamente por el hecho de que cuando consigue ser titular le sustituyen, sino porque además no está contento con su propia actuación. Ayer marcó el primer gol, bueno, eso sí. El gol se lo regaló Asensio, ¿no? Bueno, que era lo que quería destacarte, desde luego, el gran partido de Marco Asensio. Extraordinario, pero extraordinario. Y que no sea este un fijo, mucho más que Lucas Vázquez, que no es el del año pasado, pero ni de lejos, y que este no juegue, pues porque como es joven y es de la cantera, pues y es más joven que Lucas Vázquez, pues juega a Lucas. Me atrevería a decir, Federico, a 30 horas de que conozcamos la lista de convocados para el partido frente al Atlético de Madrid este sábado a las 4:15, me atrevería a decir que Marco Asensio no va a estar en la lista de convocados, porque el que no están debería todos estar, salvo Rafa Varane. El que no debería estar convocado es James, es que no está para jugar. Bueno, pues quizás sería el momento de dejar a James fuera e introducir sin ninguna a Marco duda, Asensio. Pero por lo menos en la convocatoria, porque es que además... ¿Qué clase tiene el tío? Sí, está francamente bien, está bien físicamente. Se ve que está bien entrenado, está físicamente muy bien. Ese sí se va de los demás. Sí. No, desde luego ayer, de hecho el primer gol viene como consecuencia de su empuje, de su ilusión, de sus ganas por vestir esa camiseta y por conseguir que el Real Madrid venza. Ayer 3 puntos para el Madrid, que mantiene el liderato. Bueno, ¿y en Movistar qué tenemos, Rubén? Pues tenemos un documental que es Maradona, los años felices. ¡Hombre! Porque se cumplen 40 años de su debut en la primera división argentina. Sí, los años felices. Los años felices. Estaba tranquilo. Cuando corría la línea blanca del solo corner, la línea, ¿no?, blanca del el fútbol. Corner, sí. Si no te pilla bien, es esta noche a las 10 en cero. Si no te pilla bien, pues siempre puedes verlo disponible bajo demanda. Vamos a las noticias de cercanía con la abuela de la lata confundiendo hasta el año del 11M. ¿Qué no confundirá esta mujer?
¡Rap!